Bienvenidos a mi canal, el blog de Carmen Cano. Los días domingo voy a estar ocupando este canal para tener reflexiones del día a día y hoy quiero compartir una de ellas contigo. Mientras espero. Todo en la vida se basa en esperar. Si tú vas a hacer una diligencia al banco, necesitas hacer fila y esperar ser atendido. Si compras un árbol, necesitas sembrarlo y esperar que a su tiempo crezca y dé fruto. Pero cuando se trata de esperar, muchas veces nos volvemos impacientes y desesperados. Y algunos decimos, yo cuando se trata de esperar, a mí no me gusta. Y a veces tenemos una actitud igual cuando estamos esperando de parte de Dios una respuesta o un milagro. Hoy quiero compartir contigo tres cosas que debes de tener en cuenta cuando estés en la espera de una respuesta de parte de Dios. Pero antes déjame contarte algo. Hace 2 semanas fui al médico y como fui a un médico distinto, entonces el médico me dijo que necesitábamos abrir un expediente y necesitaba contarle todos mis procesos. Soy una mujer que ha sido operada 8 veces. Y yo le estaba contando a la doctora todos los procesos que he pasado. Y mientras yo estaba contando eso, yo me puse a pensar, soy una mujer que califica para ser amargada, frustrada, triste y quién sabe cuántas cosas más. Pero sin embargo, nuestra actitud es importante mientras esperamos en Dios. Y lo primero que yo quiero compartir contigo mientras espera en Dios es confía. Si no se ha dado todavía, si aún ni ves destello de tu milagro ni de tu respuesta, sigue confiando. Confía. Mira lo que dice el libro de Salmo 56:3. Este salmo me lo he dicho muchas veces mientras espero, porque a veces mientras esperamos sentimos miedo y uno de los temores que sentimos es quizás que Dios ya se olvidó de eso que nosotros estamos pidiéndole a Él. Pero mira lo que dice Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Yo abrazo esa palabra en mi corazón y yo digo, Señor, mi confianza está puesta en ti. Aunque mire a mi alrededor mucha bulla, mucho ruido, lo vea todo negativo y contrario a lo que yo estoy esperando, confío. Mientras espera, confía. Lo segundo, mientras esperas, acepta. Muchas veces no queremos aceptar las cosas, los procesos que nos toca enfrentar en nuestra vida. Pero debemos de aceptar cada una de las cosas que nos toca enfrentar en la vida. Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 1 y 2. Aceptamos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da y bendigo a Dios cuando me quita. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Acepta y bendice al Señor, ya sea que aún eso que tú no miras bueno, acéptalo y bendice al Señor por eso. Recuerda que cada una de las cosas cooperan para bien a todos aquellos que hemos decidido confiar en Él. Y lo tercero, mientras espero, es que alabo a Dios. Muchas veces cuando esperamos, como les decía al inicio, nos volvemos sofocados, impacientes y muchas veces decimos cosas que después nos podemos arrepentir por el momento de estar sofocados y esperando.
Pero yo te invito a que hagas esto. Alaba a Dios mientras espera. Aunque no mires aún que se acerque esa respuesta ni ese milagro, tú alaba a Dios. El Salmo 103, me gusta cómo lo dice en el versículo número 2. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Muchas veces por estar enfocado en la espera de la respuesta o del milagro, nos perdemos de vista las otras cosas en las cuales Dios está teniendo cuidado en nosotros. Así que mientras espera, alaba a Dios. Que tu alma bendiga el nombre del Señor. Así que recuerda esto. Confía, acepta y alaba a Dios mientras esperas. Que Dios te bendiga.